¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda otra vez amigo el Inge Julio. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el pequeño intro. Y pues bueno, darles una breve explicación sobre la mesa de trabajo. Aquí también me voy a estar apoyando de imágenes para hacerles más práctico este sencillo y corto video. Bueno, como pudieron haber visto en imágenes, pues bueno, ya tenemos todo lo que es el setup completo para trabajar a nivel básico componente, básico intermedio o, si es posible, básico avanzado. ¿Por qué lo digo así? Por la calidad y el tipo de estaciones el cual tengo aquí en la mesa de trabajo, ¿sale? La herramienta de visualización, pues bueno, es ya mi siempre guerrero AmpScope, el cual pues ha tenido pues ya sus años de trabajo, ¿sale? Un paréntesis, chicos, el motivo el cual estamos empezando con material pregrabado es porque aquí en México está en huelga el sindicato de Telmex y apenas vandalizaron mi, bueno, no la mía, la línea de fibra óptica. Y pues ahorita, hasta que no se resuelva el conflicto con la empresa de telefonía a la cual tengo contratado el servicio, pues no tengo servicio de internet. Aquí les voy a estar dejando un breve video para que vean cuál es el motivo de la falla. Tengo todo activado, pero no está registrado mi módem en el nodo en el cual quedó. Y bueno, ya sin más, comencemos. ¿Cómo queda organizada mi mesa de trabajo? Ustedes me van a decir, bueno, yo ya soy fiel seguidor del canal. Ya tenías este formato hecho, sí. ¿Qué fue lo que mejoramos? Bueno, lo que mejoramos fue lo siguiente, chicos. A esta mesa tuvimos que volverla a repintar, ya que por motivos de del sol percudió la tabla, como podemos, no se logre ver acá, se percudió y es por eso que se pintó la tabla y también se pintó el vidrio de la ventana. Asimismo, también quitamos la cortina, la cual también era un foco de bichitos, de mosca por lo regular, cada vez que se abría la ventana. Ahorita esta ventana va a quedar habilitada con un mosquitero al cual los invito a suscribirse a mis canales alternativos, el baúl de los mil usos y Seidatips. Aquí van a estar apareciendo los logotipos de los dos canales, los cuales, ojo, no están monetizados y les van a servir si es que buscan algún tip o consejo, ¿sale? Ahí vamos a mostrar cómo está pintada por fuera la ventana y esa es la mejora que le hicimos para evitar la pues la avería de todo esto, de la mesa, de la fuente, que se decolorara el microscopio. Es algo delicado al sol en cuestión de los enfoques, entonces se pintó por fuera y es como nos queda. Que agregamos acá, bueno, pues esto ya lo conocí en el organizador. Le hice unas bases con ángulos de 90 grados a lo que es mi cargador tester, que es este el que uso más para checar los dispositivos que ingresan al taller, y tenerlo aquí ya a la mano, ya sea que esté puesto o que lo podamos desmontar, ¿vale? ¿Cómo es que queda más también organizado esto? Pues bueno, atrás en la base del microscopio se aprovecha para poner flux, mallas, pastas, hisopos y líquidos. Aquí me faltó el alcohol, todavía no lo traigo. No encuentro la botellita disipadora de alcohol para poderme traer el alcohol isopropílico y unas cuantas botellitas de thinner, que también es el que ocupamos mucho aquí en el taller. Aquí a la extrema derecha, perdón, izquierda, tenemos lo que es ya mi clásica mesita de trabajo. Le dimos un poquito de color para quitarle ya el percudido al plástico. Como pueden ver, tiene tiene cosas encima que hacen que se venza un poquito, pero vamos a conseguirle una tablita para que se estabilice el peso. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos, chicos? Pues bueno, simplemente pusimos una otra tabla de este tipo que conseguimos en la maderería de deshueso, donde venden los pallets, madera de estibo, de empaque, y es aquí como nos queda. ¿Qué más? Le agregamos todo lo que es los gaveteros. Disculpen si están un poco desordenados,
pero vamos a tener, o al menos aquí puse todo lo que tengo de equipos pendientes, que ya no vienen los clientes, que están por pendientes de entregar diagnóstico en la revisión. Aquí es lo que tenemos. Arriba, pues tengo mi miscelánea de cables. Recuerden que yo nada más, no nada más me dedico a la telefonía celular. Y pues acá arriba tenemos todo lo que es cables y menesteres varios, ¿sale? Acá, continuando a la orilla de lo que es la tabla, pues bueno, tenemos fijada lo que es un organizador que pintamos de color negro. Para los que ya tienen tiempo en el canal, recordarán que este organizador era azul. Pintamos también este muchachón y también lo tenemos ya puesto. De igual manera, para evitarnos esa pequeña incomodidad que a veces tenemos con el multímetro, ya lo anclamos aquí a la pared con dos tornillos para madera, para no decir pijas, y ocupamos su pestaña de anclaje, ¿sale? Que ya sabemos que ahí lleva un botón, pero bueno, ahorita no me quise estar liando ni estar quemando tanto la cabeza para poderle poner su ceja de anclaje, ¿vale? La mesa pues está en óptimas condiciones. No tenemos rezago o espacio que nos exceda o que nos sobre, ya que está a mis necesidades. ¿Qué hago aquí? Muchos están preguntando. No nada más reparamos telefonía celular, como pueden ver aquí en imagen, estoy reparando ahorita la lógica de un disco duro, y también reparamos tabletas Android, iOS y pantallas. Este vendría siendo el setup versión 1.0 de la mesa de trabajo, ¿sale? Aquí en la parte anteposterior de acá tenemos lo que es la repisa de trabajo, el organizador para poder tener nuestros accesorios que ocupamos día a día, al menos yo. Y pues bueno, regresando también, estoy colocando lo que es la PC para hacer los directos. No sé si ya lo comenté. Aquí está. Todavía no la puedo armar por unos detallitos que por ahí tenemos pendientes. Y también le regresé la vieja gloria a lo que era mi taller, que era tener el coleccionismo de mis autos a escala. Aquí, como lo pudieron ver en el intro, aquí también vamos a estar compartiendo imágenes del mismo. Como pueden ver, chicos, pues bueno, ya quedó mejor organizado, más a la privacidad de lo que es la gente, ya que ahí va a ser el mostrador, ya no va a tener acceso la gente, pero también no puedo dejar desatendido aquí el área por la inseguridad que ya prevalece en mi zona donde vivo, mi zona residencial, ¿sale? Así que, chicos, aquí podemos manejar todo. Tenemos lo que es todo lo indispensable, al menos yo, organizadores y demás cosas. Y el organizador ya lo presenté, ya saben cómo está estructurado. Mi tapete también, como pueden ver, está previamente ordenado dentro de lo que cabe. Y también mantengo mi herramienta esencial, ¿vale? Chicos, comentario adicional, un pequeño spoiler. Vienen otros organizadores que estoy consiguiendo en Marketplace. Unos son de acrílico y otros son tipo madera. El cual, pues bueno, voy a ver su versatilidad. Son para otro tipo de aplicaciones, otros tipos de uso. Pero pues vamos a ver qué tan bien salen esos organizadores. Estén al pendiente del canal, chicos, que en próximos días estará subiendo información. Y ojo, también vamos a subir lo que queda pendiente de lo que es la prueba, pues la puesta a prueba de el vapeador que tenemos de Relife contra la aplicación de resina con cautín. Sin más que decirles, chicos, es un agrado el haberles compartido este pequeño material. Dejen sus dudas y preguntas en los comentarios y en diversas redes sociales donde compartimos. Por favor, no se cohiban, o acá en la caja de comentarios dejen sus dudas y preguntas. También les dejo aquí en la descripción los links de los canales alternos para que se vayan a dar una vuelta y vean el contenido de los otros canales. Sin más que decir, se despide su amigo el Inge Julio. Ya lo saben, likear, comentar y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Que tengan un excelente día. Bye, chicos.